¿Qué tal? Buenas noches, otro lunes más aquí en el balconcito. Y como se va acabando el verano, pues nada, todo el mundo ya vuelve a su hogar, vuelve a su casa. ¿Y quién tenemos hoy? Pues a la tertulia más, iba a decir más polémica, pero no la es porque son blanditos, pero más culta, más culta que podemos encontrar en todas las televisiones de este país. Pues bueno, eh, don Ángel Segura. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo veo moreno. O no Bueno, ya, Más se, intensidad, ya ¿no? se me ya se me ya se me ha estado viendo, ya se ha estado ¿Cómo ha ido el verano? Bien, bien, tranquilito, bien, bien. No nos vamos a quejar. Muy bien. Los pacientes bien, los Todo ha curado a, a, a todos ustedes. Bien, bien. Hemos hecho lo que hemos hecho lo que toca, lo que toca. Fenomenal. Alberto Budía, urologo, Hospital La Fe, Virgen del Consuelo, con las monjitas. Todo bien. Muy bien, gracias. ¿Sí? Nada, el verano muy bien, muy tranquilo. Pues las mojitas son en la salud. Las mojitas son las en la salud, vez. vale, vale. Ahí, ahí, so... bueno, bueno. ahí hay alguna, pero <laughs> a, a cambio, esto de look, ¿no, don Alberto? Sí, hemos dado un cambio de look. Mm. La, veo que la barba se está imponiendo en todos los jugadores de fútbol y en la gente guapa y simpática del país. ¿Eso, <laughs> eso es así? No lo sé, yo me la dejé sobre todo por comodidad, porque son cinco minutos más de sueño, por <laughs> las mañanas, y eso se nota. Muy bien. Bueno, don Manuel Martínez, tal, urólogo, tú? también del Hospital La Fe, donde están las monjitas, Casa gracias, de la gracias, Salud, bien. gran hospital. Usted el verano, ¿qué? ¿Perfecto? Bien. ¿Bien? Descansando, con la familia, bien. Ha sido un buen verano. No ha he hecho ninguna intervención digna de mención. Bueno. No ha intervenido ningún pececito <laughs> por el agua, <laughs> nada de eso, ¿no? No. Bueno, y a lo que nos ha traído aquí eh, esto de la última eh, aparición de ustedes en este programa hasta hoy, esto ha cambiado un poquito. Bueno, empiezo yo mismo. Usted mismo, porque usted me ha cambiado porque yo estaba. Es el más joven, el más pipiolo de aquí. <laughs> echamos de menos, echamos de menos al doctor López, López Trigo, que intentó hacer cambios y modificaciones, pero como todo el mundo está muy mal de la cabeza, pues no podía dejar a pacientes, por lo cual <laughs> ha sido un poco complicado, pero lo tendremos el próximo mes. Hombre, yo estaba revisando y creo que la última gestión fue el 19 de mayo, que fue después de Ángel, El verano ha sido ilusionante viendo los fichajes que se van incorporando y cómo se ha gestionado la salida de jugadores. Y el comienzo de temporada, la verdad es que ha sido ilusionante. Sé que bueno hemos jugado contra rivales a priori más fáciles que nosotros, pero bueno, hay que recordar que el año pasado perdíamos con ellos, con lo cual pues bueno, también hay que darle cierto valor a esto. El equipo se ha rejuvenecido mucho. Somos la plantilla más joven de España. Eso se nota en el campo: eh, hay mucha, mucha fuerza, mucha intensidad, mucha ilusión. Se defiende mejor desde el propio ataque. Y luego, desde el punto de vista social, pues a pesar de que parece todo encauzado, yo la verdad es que todavía tengo algo de inquietud, sobre todo porque no acaba de concretarse la firma. Lo cual, en negociación, cuando estiras mucho la cuerda o la cuerda se mantiene mucho tensada, a veces se rompe. Y eso sí que sería preocupante bajo mi punto de vista. Don Manuel Martínez, con usted he compartido algún, algún ratito más hablando de fútbol en este verano, pero, uh -huh. pero bueno. Eh, me decía usted que también está muy, muy, muy ilusionado con este nuevo proyecto, ¿no? Yo creo que los dos han dado la tecla, ¿no? La, la clave y la diferencia del Valencia en estos momentos es que Mestalla pasa de ser un campo triste a ser un campo mm, brutal. Br Así, el campo, el campo, vamos, el aspecto de estos, dos de estos últimos tres partidos en casa, la animación que ha habido, Mestalla vibra, vibra y siente ilusión con lo que hay, ¿no? Eh, yo creo que hay. Un... Hay que matizar algunas cosas. Evidentemente, somos un equipo muy joven y sorprendentemente, yo creo que el equipo está, hace, está manifestando hechuras de equipo ya hecho cuando yo pensaba que era un equipo en construcción y que era un equipo que probablemente el nivel no lo a partir de enero. Sorprendentemente, sí que es este cierto que hemos jugado contra equipos en teoría más débiles, pero el equipo ya da una, una imagen de equipo, que era lo que hasta ahora pues, nos hacía falta. ¿no? Una, una imagen de equipo y, sobre todo, una imagen de un equipo. Resolutivo y un equipo en el que con mínimas, con cuatro ocasiones, te, te, te marca tres goles. ¿no? Somos bien. el equipo que estadísticamente, que con menos ocasiones, está generando eh, más goles, la máxima efectividad posible. Y en defensa hemos dado un cambio también brutal. O sea, hay que pensar: o también me parece un fichaje aceptadísimo. Gallá nos está sorprendiendo a todos con su juventud. El centro del campo, para mí, André Gómez. Mi hijo, el otro día en Mestalla, me decía: Coño, si parece Zidane. Y ayer no estuvo fino. Ayer no estuvo fino. Ayer, ayer no estuvo, ayer no estuvo ayer ni fino. fino ni él, ni ni Parejo. Ni, Dan, ni Parejo. Pero bueno, y luego adelante tenemos Dinamita. O sea, que yo creo que el, el equipo, si mantiene esta dinámica, que esperemos que sí que la mantenga, es un equipo ilusionante y un equipo que nos puede dar alegrías, que tampoco hay que, hay que desmesurarse. ¿verdad? Pensar uh -huh. que vamos a ganar la Liga, eso son palabras mayores. Pero que tenemos que estar en, en Champions, creo que sería un Pues un entrando en materia, ya que, hemos, ya que hemos estado con las presentaciones, Vamos a ver, ¿qué os parece eh, el equipo? ¿Vale? Los fichajes. Eh, muchos jugadores por, 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 por puesto, dos por puesto mínimo. Eh, yo creo que en uno se va a encontrar en un problema ahora cuando regrese, a pesar del susto de esta mañana de Álvaro Negredo, que se ha ido de, parecía que tenía una mini lesión, pero que no ha sido nada. Sí. ¿Cómo, va? ¿Cómo va? ¿Tú cómo jugarías? ¿Estás contento con los fichajes? Hombre, ¿Faltan, es. sobran? ¿Habrías hecho otra cosa que no has hecho? A ver, yo creo, yo creo que hay fichajes que ya. Es decir, que son... ya han contestado en el campo. Yo creo que lo que le hemos visto a Otamendi ya lo justifica. Eh, lo que le hemos visto a André Gómez desde el punto de vista técnico, pues también ha sido una sorpresa. Luego yo creo que lo, lo que hemos visto de Mustafi, pues... Verdaderamente, probablemente la pareja de centrales titulares vaya a ser Otamendi Mustafi, a pesar sí, claro. de que Rubén Bezo ha rendido muy bien todos los partidos, pero parece ser. Sí, claro. Y luego, bueno, hay otros jugadores que, que todavía tenemos que verlo. Yo creo que Rodrigo ya es incontestable. Rodrigo, a pesar de todo, ha demostrado. Es un jugador que, bueno, está jugando en la posición que está jugando en banda, pero es un jugador que crea peligro. Eh, Rodrigo crea peligro. Arriba se ha encontrado con Alcácer, pues está en una situación de que todo lo que toca lo convierte y yo creo que el equipo se ha reforzado bien. Jugadores que todavía tenemos que ver, bueno, pues probablemente el lateral derecho el cancelo porque yo creo que Joao Pereira pues en este momento claramente no no cuenta, no cuenta, probablemente sea el jugador que haya que sacar si el... eso vamos a hablar de Joao Pereira si sí. os parece Luego, de Joao si Pereira, habrá que sacarlo en invierno si no cambian las cosas yo creo que Cancelo tenemos que verlo, no lo hemos visto todavía Zuculini es una incógnita y Filipe Augusto la planta que tiene es una planta de que va a ser un buen jugador bueno. Yo estoy de acuerdo en que el equipo es muy joven, pero si nos fijamos, tenemos un equipo muy joven, pero tenemos un jugador por línea con muchísima experiencia. En defensa, claramente Otamendi no lo podemos considerar un pipiolo joven, Otamendi es, el, es, el, es la referente en, la, en esa línea. En el centro del campo, hasta ahora, Javi Fuego está siendo un referente de equilibrio. ¿Que nadie se lo esperaba? Bueno, yo creo que. No creo. Yo, yo, particularmente, siempre defiendo a Javi Fuego. Yo creo que Javi Fuego es un jugador. Que siempre ha dado equilibrio, siempre ha rendido. No es ni Maradona, ni Cina, ni André Gómez, pero ha sido un jugador siempre muy. Yo creo que es el típico de jugador que todos los, todos los entrenadores quieren en su equipo. Y luego arriba, bueno, pues arriba, entre Rodrigo, Alcácer y cuando llegue Negredo, tenemos suficiente pólvora. Y yo creo que hay que hablar también del fichaje de Nuno. ¿eh? Yo creo que Nuno nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido. Eh, no tanto técnico-tácticamente, porque hemos de asumir que es una, sería una persona formada, sino su capacidad de manejo, no solo de la plantilla, sino del, del público. uno ha enganchado con el público, eh, sabe, sabe gesticular, sabe llevar a los jugadores al centro. y Yo creo que me está ya, pues nos hemos olvidado de los entrenadores y ninguno tenemos dudas en cuanto a uno, Yo creo que es un gran acierto también en el entrenador y hay que darle el valor que tiene. Y luego me estalla con poquito que se ha cambiado la imagen y poquito que se ha ilusionado, me está, ya, está para ir todos los partidos, eh, me está ya hasta ahora. Está muy bien. Yo creo que ahí ha habido muy buena gestión también de, del director de marketing en cuanto a gastarse lo que se haya gastado pintando sí, y adecentando bueno, eso. Y luego, pues la gente se ha puesto con Amadeo Salvo a tope y la gente se ha enganchado. Y la gente, pues eso, el otro día manifestación, es decir, la gente está muy enganchada. Y me está ya ahora, da gusto ir. ¿eh? El año pasado dio gusto dos partidos, el Basilea y el Día del Sevilla, y el resto del año, pues íbamos cabizbajos bajos y el propio estadio te deprimía cuando llegabas con ese color gris y tal creo que vale la pena uh -huh. los miembros son buenos y ya iremos viendo qué te parece los, la política de fichajes a mí vamos la verdad es que ha he hecho un croquis no no sí, ha dado un discurso ha dado que... un croquis seis mi... minutos y medio y, no <laughs> y no he querido hablar de la salida pero no, no, es sí. hablar de todo no, es, si vamos eh. con la salida vamos con la salida somos demasiado respetuosos y le mantenemos es que ahora hay que cortarlo vamos a ahora hay que ponerme un programa para mí solo que es lo que ya lo que claramente a cortar un poquito a cortar un poquito la afición que yo digo esto me está la afición pide un programa para mí solo has hablado de todo, eh, ¿Ya, te ha el programa. ya me he reventado el programa Pásame, todo me seguido me tenemos mucha temporada, hombre, quedan eh. salidas quedan salidas Alberto va a hablar y luego se quedan salidas tanto? hablemos de ese tema, luego pasamos a otro yo los fichajes, no, he repasado los fichajes has repasado fichaje. entrenador, eh, link, ficha ¿el entrenador? Eh, no, link entrenador, no, link, no, link, eh, no he dicho eh, nada director de marketing director Directo de, de marketing, marketing <laughs> afición es decir, para mí. a hacer otra pregunta me quito el micro y me voy o qué pasa Venga. Después del croquis tan exhaustivo, creo que, no, quizá, no, que queda, tan queda, detallado, poco, queda poco que hayan dicho. Si dios. tus enfermos los tratas así, macho, eh, viva la fe. Están contentos, ¿eh? Están contentos. En general, ¿sí? están, en general están contentos. Eh, está tu José jefe José. de sección, jefe de unidad, tan, a Don Ángel. No, suele, no, no, no están descontentos, oh. creo yo que no están descontentos, pero bueno, tampoco <laughs> lo sabemos. ¿Tú estás contento o.? o... Con el fútbol. Sí, sí, bueno, bueno usted es un brillante urologo, me dicen que va a hacer ahí como extracciones, que ya yo oigo esas palabras, ya. Yo digo, te van a abrir, no, vosotros habláis de extracciones, me van a extraer una piedra y yo me quedo así, digo, será de diamantes o tal? Darme un poquito. ¿Sabéis encontrar alguna piedra de diamantes en algún riñón o no? No estaría yo aquí. No estarías aquí, ¿no? <laughs> yo probablemente las vamos. <laughs> bueno, entonces. No, la verdad es que, vamos, yo creo coincido con él en el croquis que ha hecho. Yo, quizá añadiría algo más. Yo creo que este año en uno ha aportado en lo poco que hemos visto recursos tácticos que no, había, no habíamos visto hasta ahora. Movimientos como que y Fuego baja abajo a sacar el balón jugado desde abajo entre los dos centrales. Es decir, cambios que realmente se nota que, que sabemos a lo que jugamos, por lo menos este año. Y sobre todo ha conseguido incentivar mucho a los jugadores. Esa motivación intrínseca que les faltaba el año pasado, yo creo que este año ha conseguido sacarla y los jugadores se notan en el campo que. Es otra, es otra dinámica completamente diferente. Son seguros atrás, la defensa me gusta mucho. O también digo, efectivamente, es un fichaje fuera de ese día. A mí me ha recordado en Ayala. partidos a Ayala, sobre todo en los saltos en el área, que todos los balones por alto son suyos. Y la verdad es que vamos, la expectativa es francamente buena. Yo, yo estoy ilusionado. Quiero llegar a ver el partido del sábado, a ver qué va a ser nuestro, primera, nuestro primer examen de la temporada, a ver cómo resultan en el Manzanares. Pero yo soy optimista, yo creo que... la da este la hora, ¿no, doctor? Muy mala, cuatro. muy mala. Las ¿Sí? cuatro, ¿Sí? aunque yo creo que... Bueno, me está estaba... ya me a tope. tope. Mestalla me estará a tope. Eh, no, me está, ya estará a tope, pero yo que tengo que empezar a las tres menos cuarto... Pff, no. me a comer? Sí, pero tampoco es la peor hora, quizá, ¿no? O sea, lo peor no es bueno, el, que... el día del español se quedó a las cinco con el sol que cascaba. Hay y un, y un partido, no sé no cuál, que jugar. es a las doce, creo. No, a las doce en ya no pueden jugar. ¿Por qué? Por El rastro. Sí, se cambió. Se cambió fue el de la Leti de Bilbao. Se cambió por la tarde. cual Se cambiaron, sí, ¿no? Se cambió de, por la tarde. ¿no? El de. Vamos. sí, Valencia le diga no. usted que por, el, que por el sí 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 pero, sí, pero eso sí, por así rastro. por protección civil sí sí, sí, sí. sí, sí. habían dos el Valencia no va a jugar nunca el domingo a las 12 porque al tener el rastro al lado protección civil la policía, la policía no, pero si ya pasó el año pasado sí. eso no se puede pues yo eso no estaba enterado que es por el rastro pues no se puede jugar ahora sí, sí. todos concedía, los que no quieran jugar a las 12 meter un rastro bueno y no juegan a las 12 coincidía el rastro y también el gran premio de sí pero que fijaros que el Valencia ni el año pasado ni está nunca va a jugar el domingo a las 12 no vamos a jugar pues yo no sé por por la mi mente recorre algo que dice que un partido está fijado a las 12 no, había uno fijado se y, lo, y, lo, día, y se cambió se cambió el mismo, mismo se cambiado, día, sí. se el mismo día ¿Contra, el Atlético Bilbao? contra el Atlético Bilbao ¿sí? sí, sí. Yo, al respecto... no, y este año también se ha cambiado uno eh. sí, bueno, sí, pero mira. eso es otro tema, no se va a jugar a las 12 por ese tema ese... al respecto, una pequeña crítica de, con respecto a cómo se han gestionado las salidas yo creo que no se ha gestionado en general la política de fichaje me parece perfecta tanto la la entrada como la de salidas pero yo creo que ha habido algún de, alguna determinada cosa que ha fallado. Por ejemplo, el tema de, de, de Jonas González. Un jugador... Un jugador mucha que hemos... religión, mucha religión y no la clava. No, pero es un jugador que nosotros mismos hemos desvalorizado. ¿no? O sea, es un jugador que nosotros lo hemos retirado nada más incorporarse y que era un jugador que podía tener salida en el mercado. De hecho, el Benfica lo ha fichado. Entonces yo creo que ahí se ha gestionado mal. El tema de Joao Pereira, que luego imagino que hablaremos sobre él, sí. que creo que también se ha gestionado mal. O sea, yo creo que Joaquín Pereira es un jugador aprovechable. Y yo no sé aquí qué influencias ha habido de, de, de nivel uh, de intereses de, de intermediarios, pero lo que es evidente es que si uno lo llama a, final de julio, o sea, a, mitad, a principios de julio para decirle que se incorpora antes y que cuenta con él, de repente queda totalmente desconvocado. Y le damos papel a un jugador que, que, que creo que tiene buena pinta, pero que creo que es un jugador de futuro, que en estos momentos no está hecho, que es cancelo. Eh, darle, toda la, eh, darle la, la, la prioridad a él con respecto a Aya Pereira, yo creo que también es una equivocación. Descono desconocemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero creo que imagino que probablemente tenga que haber algún interés eh, de, de, de traspaso, de intermediario o algo similar, porque no es una situación que nadie entiende. ¿no? Ángel, entre Barragán... Joao Cancelo y Joao Pereira, ¿con quién te quedas? Que Joao Cancelo no lo no lo puedo valorar, no lo he visto. El otro día que jugó, pues por motivos profesionales no, no estuve en Mestalla y no pude ver el partido, no lo he visto. Parece ser que llegó un par de veces arriba, y con decisión y tal, entonces no lo puedo valorar. Yo, hombre, el el Joao Pereira bueno de hace dos años claramente estuvo por delante de Barragán y el entrenador lo ponía. Y el Joao Pereira no tan bueno del año pasado ya empezó a estar por detrás de Barragán. Barragán sabemos lo que da. Es un estilo Javi Fuego, pero en el lateral derecho, es un chaval que cumple y bueno yo creo que cuando está claramente por delante de Joao Pereira será porque está claramente por delante de Joao Pereira también hay que tener en cuenta que una estructura 4-3-3 pues tu lateral tiene que estar metido atrás no es un no así como con como con y los laterales los queríamos de Subir, recorrido claro. aquí no aquí no los queremos de recorrido entonces bueno, probablemente lo que, estuvo, en uno lo que nos dice yo Ayer creo de... yo creo que en uno no quiere no quiere su lateral enganchado arriba con un agujero detrás con con, con, con dos centrocapistas ofensivos y solo Javi Juan hasta hacer la no subió prácticamente en todo no. partido. No. Derecho, no subió entonces yo creo que bueno en este momento a mí a mí el Barragán bueno eh, creo que puede estar por delante del Joaquín Pereira malo los dos en, en condiciones claramente Joaquín Pereira hemos visto que técnicamente es mejor jugado que el Barragán pero en este momento está claro yo en cuanto también a las yo, aparte de la salida yo creo que lo de Jonas no se ha gestionado bien es decir hasta incluso yo creo que hasta que fichamos a Negredo bueno, pues tener una delantera con Rodrigo, Alcácer y Jonás no era una mala delantera, lo que pasa es que ya estaba la decisión tomada, entonces yo creo que efectivamente el propio club lo ha desvalorizado. Y luego hay otro culebrón que no hemos hablado porque no nos compete mucho, que ha sido el culebrón Enzo Pérez. ¿no? Yo creo que el culebrón Enzo Pérez también durante todo el verano parecía que ya estaba, que ya estaba, que ya estaba y al final... Pues a última hora no ha estado, ha venido Felipe Augusto. Es decir, a mí me ha gustado mucho Felipe Augusto. ¿eh? Sí, sí, de hecho, yo me acuerdo que a mitad de agosto, estando fuera de Valencia, ya en algún diario online lo daban como fichado. Luego se vino atrás y luego mm, se fichó Fupulini. Mm, mm. si, si lo analizas a posteriori, Enzo Pérez, realmente, el, yo creo que el fichaje era demasiado excesivo para lo que podía aportar en estos momentos a Valencia. Hay que sí, pensar, por, el, por hay la, la posición, pensar, ¿no? Efectivamente, la posición. Lo que realmente necesitaba Valencia era un medio centro defensivo. Hay que ver que eh, a Javi Fuego en estos momentos es intocable. Javi Fuego era un jugador que el año pasado era yo pues jugador. Yo, fíjate, yo que aprecio mucho a Javi Fuego, pero no porque tenga amistad con él, sino porque me ha... es un tío de mucho sacrificio, de mucho luchar, de, de que nadie le ha regalado nada. Yo creo que Felipe Augusto a lo mejor se hace con su sitio. Probablemente. Puede ser, probablemente. Porque ayer lo vi con una personalidad brutal. A... Y Nuno lo conoce mucho, ¿no? Nuno sí, sí. lo tuvo en, el, en su equipo, ¿no? En Portugal, venido del sí, 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 el Río claro. Ave y lo conocerá mucho. La es su, de... su, como dicen todos, ¿no? Su mano en el campo. Sí, cada uno, tiene. En, uno su ca en el campo. Y yo ayer me, me causó una impresión. Yo creo que, que Nuno en, en ese sentido está gestionando bien. Porque ha gestionado bien la incorporación de Mustafi, vendió bien la, la semana pasada y sí. ayer volvió a ser titular. Y yo creo y estoy convencido que va a ser Hombre, la, parte la gestión que es que bien no para Mustafi a lo mejor Bezo no está tan contento ¿no? ya, pero, pero... es que Bezo no lo estaba haciendo mal el problema es de tener tanta gente importante no no es, es un mal. problema cuando no tienes competición europea es un problema porque no puedes dar cancha a todo el mundo claro, y ahí claro. gestionar esos egos va a ser difícil pero hasta ahora en uno yo creo que está siendo por lo menos coherente y equitativo sí. con todos ¿no? Lucas Orban también tiene buen aspecto Muy ¿no? buen aspecto. tiene buen aspecto mm. pero no la está rascando no pero bueno quiero decir que también parece que es un que es un chaval que es un jugador que cuando entre en la banda izquierda va a suplir a Gallá bien que Gaya, ayer, es que además, cuando lo adelanta y lo pone de, de interior... Es que cayó. Es es que es esa, esa era su posición. Lo que pasa es que D'Alevin sí. y mi gran amigo Vicente Castro lo retrasó a, a defensa en el Valencia. Sí, pero, va mucho, pero los defensivos años. los tiene mejor asimilados que, que el al principio. Mucho mejor. Mucho mejor. Que, y que Jordi Alba, que los tuvimos que reconvertir ya de muy... Ya casi en primera división. Además, fijaros, fijaros que tres laterales de derechos acabas de nombrar mm. laterales izquierdos claro. salidos en poco tiempo mm. a la cantera. Bernard, de Jordi y Gallá. Pues todos dicen que el mejor va a ser Gallá, ¿eh? Yo estoy convencido que también. A mí sí, me encanta una personalidad, un centro, y... un recorrido. Y la y... carrera que se esa, mete esa, desde esa, el centro esa del, esa del es campo. Es impresionante. Pero es que no corre, es que levanta la cabeza. Sí. Sí, sí. Levanta la cabeza en esa jugada, que eso es muy importante hacer. Él, él iba corriendo a toda velocidad. Corriendo, conduciendo, conduciendo con gumenta y conduciendo bueno, y mirando. Levanta la, la cabeza. cabeza a Paco Alcácer, ¿eh? si no se le llega a quedar un poquito atrás sí, es, bueno. le llega, le llega. Sí. O, a, o para él directamente o a, o a Rodrigo. Quizá, Alberto, sea la revelación de la liga. Ya ha entrado en la sub 21 Quizá veas a Gallia como la, la revelación posiblemente, de la liga. Eh, posiblemente. La verdad es que tiene un desparpajo que con la edad que tiene te quedas sorprendido en el campo y sobre todo la responsabilidad, porque es un chaval que ayer, por ejemplo, en los últimos minutos fue el que se tiró el equipo a la espalda en un momento determinado. Y que un tío tan joven asuma esa responsabilidad, pues te dice que, que tiene mucho recorrido de mejora y de, de convertirse en la revelación. Uh -huh. Esa es una variante táctica que ya lo utilizó en uno en Sevilla, sacar a Orban de lateral izquierdo y adelantar a Gallá. Uh -huh. Creo que tenemos muchas variantes en, con los jugadores que hay en estos momentos. muchas variantes, tampoco hemos visto todavía a Rodrigo, de a Rodrigo de Paul. Eso es eh, lo que estábamos hablando. Quizá no tocará hablarlo, pero también la sanción que le ponen a Rodrigo de ¿Eh? Paul por la expulsión del primer partido. Mira, yo estoy convencido de la marinera ¿sí? también. Yo estaba ¿eh? comentando ese partido en, en, en la radio. Yo dije desde el primer momento que era tarjeta roja, porque el, la, Yo lo vi, la, yo la estaba viendo en la tele. La normativa sí yo, yo claramente, era... claramente lo dice. Yo creo que hay, Puede hay... ser algo más de amarilla, que sea roja, yo creo sé. Hay, hay dos factores que hay que tener claro y lo comenté en la radio. Primero, que los equipos tienen que estar asesorados habitualmente. Y esa era una normativa. Pues está en, está en, está en, está en. Y esa era una normativa que la Federación había puesto muy clara, el que se iba a expulsar directamente a los jugadores en los que hubiera un codazo. Probablemente si no hubiera habido sangre a lo mejor no hubiera Pero sido Pero no roja. es un pedazo, es un manotazo en vale. carrera. Yo no lo... todos tenemos todos tenemos claro todos tenemos claro que es una sanción totalmente injusta. Pero eso lo que refleja es el nivel al que, al que había llegado el Valencia. En estos momentos el Valencia no tiene ningún peso o tiene pocos pesos específicos. Claro en tanto la Federación como los comités de competencia no, pero habrá que recordar también la sanción cuando llegue el momento, ¿eh? Sí, bien, cuando bien, otros bien. jugadores sean expulsados habrá que ver la ah, sanción. Después, eso... Cuatro partidos. No hemos visto a Paul por ejemplo. No hemos visto a Depol. Luego por luego ayer, por ejemplo, el partido que hizo Fegulí, quizá también lo deberíamos comentar, porque así como parece ser que el día del Córdoba estuvo muy, estuvo bien. muy bien. Ayer no existió Feguli Ayer volvió a ser el fegulí de las tardes malas, ¿no? Entonces. De las tardes de Curro Romero, quizá, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que claro, Te no. el partido ayer, de poco ayer... esfuerzo. Efectivo. De las tardes desde poco esfuerzo. Es que, es que no fue que, no, es que, no es que no se fuera en el uno contra uno, sino que no bajaba a defender y en el minuto 35 veía que, la, que esa banda estaba... Entonces, bueno, Fegulí, Fegulí que parecía que se había puesto las pilas porque estaba jugando Rodrigo en su puesto y era intocable, pues también a, a, ayer nos dio la de, la de culo Romero, ¿no? nos dio la, la, de, la de arena. ¿no? Ya veremos un poquito cómo funciona eso. Y luego la revelación, aparte de Gaya, yo creo que Alcácer hay que considerar una revelación. ¿eh? Yo creo que Paco Alcácer el año pasado hizo un final bueno de temporada. Más que una revelación, yo creo que es una consolidación. Una consolidación, vale. pero una en este momento llamado por Vicente del Bosque, compuesto ganado en la selección, marcando goles todos los partidos. Es decir, yo creo que ahora, de, así como de Alcácer. Ojo, ya no solo marcando goles, el... es que está asistiendo. ¿eh? Sí, sí. Que ha marcado goles sí, y sí, ha asistido, la asistencia ¿eh? de ayer a Carles no, El año pasado era un chaval de la cantera de Valencia que estaba jugando en un equipo en destrucción porque no había otra cosa. Yo creo que este año toda España tiene claro que Alcácer puede ser el mueble de la selección. No, no, tampoco hemos ¿tú visto... ¿tú ¿Crees que se va a cambiar Curro Torres? Eh, digo Curro Torres, joder. Fernando Torres por Alcácer. Fernando Torres ya nunca más volverá a vestir la el elástica roja y a su sitio lo va a tener muy difícil, ¿eh? ¿Tú lo, lo crees? Muy difícil. O los rangos no, todavía pesa El Bosque es muy pro Torres. ¿eh? Sí, pero lo va claro, a tener por difícil. eso te lo decía, ¿eh? Lo va a tener muy no. difícil porque además eh, Fernando Torres está en un equipo que en estos momentos no tiene empaque que es el Milan. El Milan es un equipo muerto perdido ayer. yo creo que tanto Llorente como Torres lo tienen difícil. Negredo va a pelear por un puesto, yo creo que se lo hace bien. Sí, ¿En la selección? O en, el Valencia, en, la, en, la, en los no, dos sitios, es, no, no, es que se lo van a pelear en los que, dos sitios. Es que ahora lo hablaremos de Y luego la yo, yo creo que Alcácer y Rodrigo están posicionados para ir a, para ser delante. No sé cuál de los dos irá más o irá menos, pero yo creo que entre Negredo, Alcácer y Rodrigo, esos tres están posicionados para ser los internacionales españoles, más o menos lo todos que ¿Todos? O los tres, o los claro. tres, no lo sé. Claro. Habrá, que ver, habrá que ver cómo está Torres y si Torres la rompe, Torres en forma mucho Torres. Llorente, sabemos lo que da. Y luego es que no hay muchos más nueves ¿eh? en España. En no, este momento. porque David se. Bueno, Diego, Diego Costa se ha enganchado ¿eh? en el Chelsea. A pesar sí, de... pero en el Chelsea en el Atlético de Madrid, pero la selección no se engancha. Ya, en pero cielo. bueno, pero toda la selección lo tienes que llevar con lo seguro que está haciendo en, el, en los equipos. Y Diego Costa, yo creo que sí que tiene. Probablemente en este momento sea el titular de la selección. Pero yo yo creo... creo que la selección no juega un estilo como para poner a jugar con Diego Costa. Yo creo que los estilos son completamente diferentes. Eso fue la equivocación del sí. Mundial. Efectivamente. El Atlético de Madrid es un equipo que juega. Con mucha intensidad, pero España juega otro bueno, tipo eh, de Sí, pero bueno, la selección no es un poco igual. Yo creo que Diego Costa sí que tiene un puesto y el resto se lo van a pelear. Y T Torres y Llorente. Yo en este momento creo que están detrás, ¿eh? Detrás. Es que Ay. a mí Diego Costa, eso de que sea brasileño, eso a mí solo me motiva. No sé, no, no tiene que ver nada con. Bueno. Pero que no sea español es español. La selección española es la selección de los españoles. Y a mí que vengan aquí bueno, gente, muchas muchas. Bueno, la... mucho... bueno, bueno no. Eso... Es un concepto, un concepto, un concepto además. Pues bueno. Realmente Diego Costa se ha, se ha formado en el fútbol español. Realmente sí. su formación es española totalmente. Sí. Sí. Este vino, ¿No vino a Valladolid? ¿No empezó cuando en el Valladolid, Diego Costa? cuando en el Valladolid, me parece? Creo que sí. Pero bueno, bueno, yo creo yo creo que Paco Alcácer se ha consolidado, vaya es una gran revelación y el equipo no tiene nuestro equipo no tiene mal aspecto. Ya veremos, va a ser difícil gestionar la delantera, ¿eh? porque yo creo que Rodrigo por Eso lo vamos a comentar en unos minutos que nos vamos aquí a, ir a publicidad aquí en el balconcito con quién con B365, la casa de apuestas más importante del mundo por internet. Nos vemos en un segundito.